Hola, soy Anita Botero y estoy hoy para que hagamos juntos una receta que es muy rica, que es un puré de papa, pero yo lo llamo el puré de papa más quesudo que ustedes se puedan comer. Lo más importante cuando vamos a cocinar papas es tener el agua hirviendo con sal y vamos a poner la papa en el agua hirviendo. Lo otro es que yo les recomiendo usar una papa que sea con bajo contenido de almidón para el puré de papa, así les queda de una textura mucho más rica. Las vamos a poner tapaditas, que se nos cocinen. Otro tema que yo les doy un consejo es que las partan en tamaño uniforme, ya sea cubo, ya sea tajadas. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen el puré de papa con las papas enteras y ponen unas grandes y unas pequeñas. Y así no hay una cocción pareja. Les quedan crudas las grandes y se les ablandan mucho las pequeñas. Y lo importante para un puré de papa es tener la papa en el punto de cocción correcta por el tema del almidón de la misma. Para un puré de papa bien cremoso y bien rico, vamos a utilizar queso crema, mantequilla y crema de leche. Para un puré que sea muy ligero, ustedes pueden utilizar poca cantidad de crema o poca cantidad de leche, o inclusive leche que sea tipo light, y les queda un puré de papa muy rico. Pongamos, una de las características de los puré de papa franceses especiales es que son hechos con mantequilla prácticamente casi todos. Como vamos a tener queso crema y el queso crema tiene un poco de sal, soy más cuidadosa en cuánta sal ponemos. Y esto lo ponemos a calentar mientras está nuestra papa cocinándose. Recuérdense que otra especia que le va muy bien al puré de papa es la nuez moscada. Entonces, en este momento pongo un poco de nuez moscada recién rallada para tenerla aquí. Entonces, vamos a calentar esto para agregarlo ahora que estén cocinadas nuestras papas. Y miren lo que le vamos a mezclar para ponerlo en un molde que lo vamos a llevar al horno. Vamos a ponerle bocontini y vamos a ponerle queso parmesano. Entonces vuelvo con ustedes cuando mis papas estén cocinadas. Miren, ya tengo por aquí mis papas. Miren que yo con un chuzito, que ustedes pueden hacerlo también, yo siempre pruebo la textura de las papas. ¿Y qué voy a hacer en este momento? Voy a botarles el agua, a escurrirlas muy bien, pero miren que no apagué mi fogón. Para mí, este es el paso más importante de todos, y es que nuestras papas vuelvan al fogón prendidas, luego de escurridas, y con la ayuda de una cuchara las vamos a mover muy bien en la olla a que se sequen. Ustedes van a ver que ellas empiezan a cambiar de color porque el agua se evapora completamente y ellas empiezan a formar como una corteza para poderlas pasar por el prensapuré. Si no secamos muy bien la papa, ustedes saben que la papa tiene muchísimo almidón. Entonces, el agua con el almidón de la papa es cuando a veces el puré de papa queda como un poco tirudo o elástico. Entonces, vamos a secarlas, vamos por el ruido, va a ser nuestro mejor aliado en este momento, que veamos que ya no tenemos absolutamente nada de agua, ni en la parte exterior de las papas, ni en el fondo de la olla, para pasarlas por el prensapuré. Recuerden que es muy importante siempre pasar la papa por el prensapuré e inmediatamente hacemos el proceso de secado nuevamente en la olla, es decir, que la papa esté bien caliente. Acá tenemos nuestra mezcla de crema, queso crema, un poco de mantequilla y le vamos a poner un poco de leche que esté también bien caliente. Esta mezcla debe estar hirviendo para poderlo agregar. Una vez lo tenemos así, yo voy a usar la batidora porque me parece que da muy buena textura, pero si ustedes no tienen, pueden hacerlo en la misma olla donde las cocinamos, ahí mismo empezar a batir con una cuchara.
Vamos a ponerle la mitad del queso parmesano porque vamos a reservar un poco para poner por encima. Ya tenemos listo nuestro puré de papa. Vamos a agregar los bocontinis, pero con la ayuda de una cuchara para evitar que se nos peguen mucho por lo que esto está caliente. Entonces vamos a ir agregando los bocontinis, vamos a ir batiendo y la idea es llevarlo al horno por unos 20 minutos, simplemente a que el bocontini se nos funda dentro del puré de papa. Vamos entonces a ponerlo en un molde que lo podamos hornear. Recuerden siempre engrasar sus moldes que van para el horno. Si no tienen bocontini, pueden hacerlo perfectamente con mozzarella rallado y también les queda muy rico, pero la verdad es que encontrarse como un tronquito de bocontini asado y derretido dentro de este puré de papa bien cremoso, bien quesudo, es una muy rica presentación y sensación. Entonces vamos a ponerlo en el molde y vamos a ponerle un poco de queso parmesano por encima. Espero que hayan disfrutado y hagan este puré de papa que es espectacular y sigamos cocinando con la cafetera en casa.